Bueno, pues así como hay momentos tristes, hay momentos felices. Hoy esta pintura se va a Hawái, Waimea, Hawái. A ver si estoy seguro. Waimea, Hawái. Se va para Minawok. Esta señora la compró. Tiene un largo viaje. Se va a enviar. Aunque ya bajó el dólar, pero no. Sigue siendo una manera, sigue siendo una ilusión hacer feliz a alguien. Que lo disfrute cada vez. Y se va a un buen lugar porque no sé si recuerdan esta pintura. Era la de tiburón ballena con la vista aérea, aquella que le iba a poner un surfer, pero ya al último ya no se lo puse. Ahorita les muestro de qué pintura se trata. Aquí estoy en mi estudio solito, ex hora de la noche. Hasta ahora me gusta trabajar cuando no hay ruido, los vecinos no están haciendo ruido. Vamos a cambiar del otro lado. Con flores, ahí tengo un secretito y como hacerle una forma decorativa. Certificado de autenticidad. Esperamos que llegue el servicio de mensajería. Les voy a mostrar cómo grabo mis videos. Yo uso Filmora 9 con este programa, es más que suficiente. Tiene un chorro de herramientas. Cuando no uso el Movie Maker. Aquí les voy a dar un ejemplito de cómo manejo los gráficos. Aquí estoy manejando dos líneas de tiempo. Esta es la principal, la que viene aquí atrás, y esta de aquí es esta de acá, y la tercera que he creado es para los gráficos fijos. Pero también le puedes agregar
movimientos, como van a ver más aquí adelante. Ahí está, este es un gráfico fijo, pero le podemos agregarle movimientos. Y también en este que viene por aquí adelantito, esta es la de, los títulos. Si quiero poner texto, aquí se lo agrego y puedo poner, ahí está, acaba de salir esto. Este es este, también se puede modificar haciendo doble clic aquí. Le puedo cambiar este texto y poner lo que yo quiera. La de abajo es la de, la música. También se puede separar este audio. Ahorita no lo he separado, pero por ejemplo este era como este, pero lo separé y este lo puedo manejar independiente. A ver, ¿qué más tenemos? La música, este es del audio de aquí. Este aún no está cortado. Estas son las transiciones. Ahí va a entrar una acá. Ahí va, como se deshizo. Ahorita va a la otra, que es acá. También tenemos efectos de cuadro, de reencuadre, como este circulito que está aquí, que hace que esta transición, este cuadro flotante, se pueda desplazar o agregarle una animación. Y 10 horas de este trabajo equivale a como 10 minutos de video, y eso es haciendo de una forma ya rápida. La verdad, la editada consume mucho tiempo, pero a mí me gusta esto, la verdad. Por eso disfruto haciendo videos, aunque no sean súper contenido, pero ahí les mando algo que sirva.